Pues ya estamos de vuelta, chicos. Por aquí nos va a acompañar para la final Jesús Noguera. Yuso, buenas, Yuso. Buenas tardes a todos. Ha quedado tercero, acaba de perder y aún así está aquí al pie del cañón. Ya sabes que hay gente que pierde y se mosquea, no. Cosas de la competición, Mayo. Le he dicho que nos acompañara para la final y sin problema. Sin problema ya no he empezado. Súper rápido. Ha ganado la Rime Richie. Y sale de 85. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo has visto el torneo? Cuéntanos así. Espectacular, la verdad. ¿Te ha gustado? Poca representación, en verdad. Pero mis palabras han sido a la persona que ha organizado el torneo, que no desista. Que todos los torneos no empiezan a tope. O sea que poco a poco. Está hablando uno, ya sabéis, de los top de España. O sea que no está diciéndolo cualquiera. Que ha quedado tercero aquí encima en el torneo. Muy poco a poco y con ganas y... Si no es este año el que viene y si no dentro de cuatro. Al final es cosa de persistir. Claro que sí. Y ahí estamos. Richie está a tope, Justi también. Tú juegas ahora con Justi, ¿no? De parejas. 180 de José Justicia Perales. ¿Juegas de pareja con sí, Justi, juego, no? Con él, juego con él. Justi que está a tope, que viene de Croacia de liar la gorda también. Viene de Eslovenia de jugar un torneo, un torneazo no, impresionante, de no perder un leg en el cricket, de ganar el 501, de quedar segundo en parejas mixtas, o sea, sí, en sí. Su línea, en verdad. Y aquí otro 180. Recordamos que Justi va por ganadores y Richie por perdedores. ...41 para Justi para hacer break. 11 dardos son, sí, ¿no? 11 dardos tiene, sí. 11 tiene. Uy, se queda un puntito. 12 dardos para José Justicia Perales y sale él en el cricket. José Antonio Justicia. 1-0. Y sale él ahora al cricket. Entonces, ¿te ha gustado, no, Jesús? El torneo está... La verdad que está bien. Impresionante, en verdad. Nivelazo. Pero como hablamos, todos los inicios son difíciles y al final cuesta. Y un nivelazo de jugadores. La verdad que sí. Vosotros de Alicante, de Galicia, de Vigo, gente de Ávila. De Barcelona. Gente que apuesta por los dardos, en verdad. Y no por el negocio. Bueno... Pero bueno, eso es otro tema. Cada uno lo que piense, exacto. Pero sí, es verdad. Sí, pero no. Negocio, el negocio es relativo. A ver, Richie. Ha salido Justi de 4. No, de 5 luces. Partido con mucho respeto. Sí, sí. Mucho, mucho respeto. Justi, cierra 20, sí. 7 marcas, abre el 8 y suma el 20, le deja el 19 a Richie. A ver, Richie. 19. Y encima muy mal tapado. Pero entró. Estaba ahí tapado, pero entró. A ver, Justi. Quita 9. Va a buscar el 17 para quedarse con 3 puertas. No lo ve claro. Pero sí, yo creo que va a tirar 7 al final. Sí. Sí. Y entra. Y entró y sumó un 7 encima. Cuatro marcas. Para Richie. Que parece que está flojeando en las últimas partidas. Ha estado jugando muy bien. Sencillo para quedarse con 4 puertas. 3 puertas a favor y un número en contra. Sí. Le queda el 5 solo.
Y resiste, se agarra. Richie, resiste. Se agarra al 5, se agarra. Se agarra a la única puerta que le queda. 19 puntos a favor para Richie. 60 para Justi. Sencillo de 15. Ahora sí. Doble de 15. La tiene encarada el 2-0. Hay que rematarla. Intenta cerrar Richie todo. Richie intentará Machada, cierra 20, todo. Cierra 18, falla el 17 y Hosty tirará para la Diana para el 2-0. Una. 39 puntos arriba, Diana fuera, va a buscar la Diana, tiene margen José Justicia, Diana. Con Conguito puede superar, pero no entró al Conguito. Una Diana. Va a tener para José Justicia, una Diana para ganar con 3 dados. Para el 2-0. Y partido para José Justicia. Sale Richie intentando engancharse el partido. Sí. Richie que viene arrastrando un buen nivel. Sí, lleva una temporada muy buena. Siete marcas para Richie, lleva, que intenta enganchar el partido. Lleva cosa de unos 6-8 meses muy bueno, Richie. La verdad que sí. Ha sido un jugador muy astilloso, la verdad, Mayo. Muy astilloso desde hace 4 o 5 años. Sí, no, siempre ha jugado muy bien, pero lleva unos meses muy, muy, muy fuerte. Sí, la verdad que sí. Richie, que no aprovecha el triple de 20, la verdad. José Justicia ahora intentará abrir 18 y sumar. Ah, 6 marcas para José Justicia. Para meterse en partida. Partida de tensión. Sí, sí, uno sí. Quiere cerrar el partido y el otro quiere engancharse, en verdad. Uno por ganar el torneo y otro por agarrarse a él. No va a ser, no va a ser cosa fácil, ¿eh? No, Mayo. No, no. 140. 220-92, 20 para Richie, 18 para Justi. 7 marcas para José Justicia, que en ningún momento abandona este leg. Justi en 6 y Richie en 5-60, 6 ya otra vez. Pues nada, intentará quitar 8, sí, correcto. 9 marcas. Ricardo Fernández Carballo, que no quiere tirar la final. Pues a por el 7, abrir puerta. Se la cerró. ...98 puntos en contra para José Justicia, que abre el 16... ...intenta atacar al 20... ...sencillo de 16... ...6 marcas para Ricardo... ...como podéis ver detrás de los jugadores... ...ya está toda la gente amontonada detrás viendo la final... ...suma 20... ...intenta atacar al 15... ...sencillo de 16... ...pues nada... A agarrarse ahí. Está pensando abrir 5 o sumar. Debería ir al 16 y seguir sumando. Por eso. Y va a seguir al 16. 7 marcas al 16. 40 puntos abajo José Justicia. Y le quedan 2-6 a Richie, que no veo. Sí, 2-6. Sí, correcto. 100 puntos. 120 arriba. Espera, Ricardo. 160. Cuidado, que esto no está aguanta, acabado, ¿eh, Mayo? Aguanta, 50 puntos. Bueno, 52, pero 50 para redondear. Y
Richie, que en esta partida está seriamente jugando. Y otras nueve. Nueve marcas de Ricardo Fernández Carballo. 600 arriba, 492 abajo para el 2-1. Salvo de Bacle. Que cuidado, que hay aquí. Y ¡vamos, no se desengancha ya, José vamos, Justicia ya. Perales, no se quiere desenganchar. Quiere el 3-0. 600, 567. Eso se llama remar ahí como una doble bull. Uy, cuidado, que no se ponga nervioso. No, pues no se pone muy nervioso. No se ha puesto muy nervioso. Sí, que suma 120 con un primero. Parecía que habían dudas, que sí, pero... Que se había ido a tres dedos, pero... No había manera. Pero tira José arregló. Justicia. 25. 50. Y otros 125. Y otros 50. 125 dardos a Diana. 720, 692. Con 6 dardos. 28 puntos arriba. 5 conguitos y una Diana. Uy, cuidado. Ojo. Cuidado. Uy, cuidado. Uy, ojo, cuidado, que Ricardo cuidado. Hace 40 que puntos. Que son 68. Tres Dianas. Y tenemos dardos de partida. Tres Dianas 25. Que ya. Bueno. Ha fallado Justi. 25. Bueno, se pone por arriba, se pero se dos números en contra. Claro. Se ha metido en partida. 60 para Ricardo. 120 para Ricardo. 180 para Ricardo, que no toca la Diana, pero se asegura 180 puntos de ventaja. Madre de Dios. Justo que está tirando a intentar cogerlo. Y otros 100. 100 puntos a Diana. Pero la cosa se complica, más no puede en verdad. Hacer. Suma mucho más el 20 que la Diana. Le sigue tirando Ricardo Fernández al triple de 20. Que hace 60 puntos y una Diana para acercarse a cerrar el punto. 1000 puntos justos. 1000 puntos justos lleva. Doble Diana. Otra doble vez. Diana para José Justicia. Diana sencilla. Digo otra 6. Hay 8 puntos de diferencia. Nadie quiere perder el legs. Como decía el de la Fórmula 1, si parpadean se lo van a perder. 128 puntos porque Ricardo defiende el Lex. Ya ves. Van a pasar y los dos de mis puntos. No de. Ay, se y lo queja. Lo más gracioso. Se lamenta por ese sencillo y hace 75 puntos a Diana. Lo más gracioso es que Justi lleva 600 puntos en Dianas. Acaba Justi ha metido 600 puntos en Diana. Fácil. Ricardo Fernández Caballero, que pone el 2-1 en el marcador. Justi. Sale José Justicia para cerrar el partido, pero nada fácil va a ser. Qué espectáculo de partida. Como se suele decir, salía aguantazo los dos y el que más ha aguantado. Lo que pasa es que el 20 suma más que las dianas. Y un aún así. 501, que 12 dardos pueden cerrar el partido mayo. Saliendo Justi, correcto. Pero no hay nada decidido en este leg. Vamos. 120. 180. 180 para José Justicia. De salida, 180. Que no le tiembla el pulso para cerrar el partido y ganar el campeonato. Espérate, que igual sale respondón. Bueno. Uy, a ver ahora. Son 100 puntos de Ricardo. A ver ahora, Justi, que con una buena tirada puede coger una ventaja más que considerable. 2-1 gana Justi. 85 de José Justicia, 236, 401. 180 se mete en partida. Triple 20. Uy, bueno, también se ha metido en partida. 535, a 40 puntos más ojo, o menos. Ojo, que no se puede 30. Relajar José Justicia, Perale. A ver si se mete en cierre, que triple ya sí. 20. Triple 20. ¡Tenemos cierre! ¡180 de José Justicia Perales! 11 darditos, 56. 56 para ganar el campeonato. A ver si se mete Richie en cierre. Que igual tiene más de 3 dardos. No, pues. Bien, Ricardo Fernández Carballo dejándose cierre. Pues va a tener 2 dardos pero de, partid- vamos a de tener torneo. 2 dardos de partido para José Justicia Perales. 56 puntos, 16 al resto. 40 para torneo. Ganar el partido. Dardo tiramos el primero. Torneo. Game Shot and the Match. José Justicia Perales.
¡Ya tenemos campeón! ¡Qué espectáculo de final! Estado de forma de José Justicia Perales los dos últimos meses, ganando todos los torneos que se propone. Grande José Justicia Perales, grande ya. Su rival. Ya tenemos podium. Justi, Ricardo Fernández Carballo, increíble. Y el señor que tengo a mi lado, Yuso. Esa final. Tenemos podium, como dice el señor. Exacto. Mayo, José Justicia Perales, Ricardo Fernández Carballo. Y Jesús Noguera. Gracias, hombre. Un servidor. Pues nada, chicos, vamos a parar hasta las 7:30 que empieza. Metemos publi hasta las 7:30 que empiezan las parejas. Estaremos por aquí, meteremos publi y demás. ¿Vale? Hasta ahora, chicos. Pues nada, chicos, voy a cortar, que llevo ya justo 7:15 y ahí media volvemos, ¿vale? Hasta ahora.